Saúl Álvarez quiere recuperar el tiempo perdido por la pandemia del coronavirus y después de estar parado poco más de un año, ya planea subir al ring en el 2021 lo antes posible. El Canelo es un hombre de retos al que le gusta ir con todo y contra todos, romper pronósticos y encarar tareas complicadas, según ha dicho él mismo, por lo que desde ya analiza las circunstancias, los posibles rivales y todo lo que está a su alrededor para firmar un gran año, que lo confirme como el mejor libra por libra del mundo. En su única aparición en el 2020, derrotó al británico Callum Smith, al que le arrebató los títulos supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. Acostumbrado a pelear dos veces al año desde el 2011, Saúl Álvarez tiene entre sus planes subir al ring tres veces en este año. El pugilista tapatío quiere recuperar el terreno perdido, por lo que a finales de febrero se daría su primera aparición del año, más precisamente el día 27. El Consejo Mundial de Boxeo ya puso al turco Avni Yildirim en el camino del Canelo al nombrarlo como rival mandatorio para Álvarez. Este pleito es el que podría darse en febrero, sin embargo, aún no hay nada amarrado, aunque también ya se baraja que podría ser en México. Después de ese combate, Álvarez regresaría al encordado para protagonizar su ya tradicional pelea de mayo, aparentemente contra Billy Joe Saunders, dejando la tercera y última para septiembre, con lo que así completaría los tres combates que tiene en mente realizar. Es muy probable que una de esas peleas sea la que haga realidad la trilogía con Gennady Golovkin, misma que está entre los planes de Saúl Álvarez desde hace un tiempo. Álvarez comentó que prácticamente ya estaba amarrada a finales de 2019, pero entre la pandemia y después la separación con Golden Boy Promotion, harán que ahora vuelvan a sentarse a platicar para afinar los detalles para pactar ese nuevo combate. Y es que ese tercer pleito sería muy atractivo para el público después de los dos primeros, en los que dejaron a la afición con las ganas de ver un pleito más, por lo que en el 2021 podría completarse la esperada trilogía. Otra de las opciones está en el mexicano Jaime Munguía, quien ya levantó la mano y quiere una oportunidad grande. Al parecer, primero podría intercambiar golpes con Gennady Golovkin para después hacerlo contra el Canelo, en la que sería una nueva guerra entre boxeadores aztecas.